Marcos 8, capítulo 8. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias y los repartió. Y se los fue dando a sus discípulos para que se los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pedacitos. Dio gracias por ellos. Y también les dijo a los discípulos que los repartieran a la gente. Comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y fueron a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Y él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué te pido esta generación? ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. La levadura de los fariseos y la de Herodes. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí algo. Dice: ¿por qué no tenemos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús le dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Tienen la mente embonatada. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no se recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces, concluyó, y todavía no entienden. Jesús sana a un ciego en Bethsaida.
Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego y Jesús le rogaron que le tocara. Tomó de la mano al ciego y lo sacó del pueblo. Después de escupirle en los ojos y ponerla en las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que se caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Aleluya. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús le mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Jesús predice su muerte. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Aleluya. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera, pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya, amén, poderoso santo. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor, por siempre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. No nos avergonzamos, Señor, de ti, Señor, porque tú eres nuestro creador, Señor. Tú nos creaste, Señor, para alabarte, Señor, para adorarte, Señor, para exaltarte, Señor, para honrarte, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda oración, Señor. Padre que estás en el cielo, poderoso, santo, Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, poderoso. No nos avergonzamos de ti, Señor, porque tú eres el camino de vida, Señor. Tú eres el pan que descendió del cielo, Señor. Tú eres nuestro pan, Señor. Aleluya, poderoso, santo.